Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Anne Herschel, la actriz principal de la serie de televisión Bam Bas Kaviri, se reunió con Kerem para hablar sobre nuevos proyectos y su situación tras la repentina decisión de finalizar la serie. Para más detalles, mire nuestras noticias hasta el final. La serie de televisión Bam Bas Kaviri, que se hizo famosa en el mundo de la televisión en los últimos días y mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla, llamó la atención con su fuerte reparto protagonizado por Anne Herschel y Burak Deniz. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, compartimos la decisión final con vosotros en el episodio 16 de la serie. Aunque Anne Herschel envió al director para continuar la serie, esto debería haber sido muy útil. La producción, cuyas ideas eran contradictorias y no despertaron el interés esperado, decidió adelantar la fecha final. Aunque muchas ofertas de proyectos comenzaron a llegar a Anne después de esto, Anne dio prioridad a Kerem con respecto al proyecto, y se afirmó que los dos se reunieron por este motivo y hablaron sobre la última situación. Kerem Bürsin está muy contento con esto. Kerem Bürsin y Anne Herschel, en su mayoría populares y notables de Turquía, guardaron silencio y durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente rompieron su silencio e hicieron las esperadas declaraciones. Los rumores de relación, que circulan desde hace tiempo en las redes sociales y en las agendas de prensa, finalmente han encontrado respuesta. Kerem Bürsin logró cambiar la agenda con una declaración que los medios y sus fanáticos esperaban con impaciencia. El actor puso fin a las especulaciones sobre su relación. Por primera vez, Kerem Bürsin confirma, mi trabajo se mantiene en un segundo plano. Por favor, Anne y yo también queremos hablar sobre nuestro trabajo. Él dijo. Este es el acto de Kerem Bürsin, esta es la parte más importante del proceso. Especialmente las recientes noticias sobre su relación han pasado a primer plano, eclipsando el éxito del dúo en el mundo empresarial. Sin embargo, la declaración de Kerem Bürsin, que expresa claramente su deseo de mantener las cosas en primer plano, muestra cómo la pareja separa su profesionalidad y su vida privada. Mientras tanto, Anne Herschel también hizo una declaración similar en sus cuentas de redes sociales y apoyó a Kerem Bürsin en este tema. El deseo del dúo de centrarse en sus exitosas carreras en el mundo empresarial fue recibido positivamente por sus fans. Parece que Kerem Bürsin y Anne Herschel prefieren centrarse en sus proyectos en lugar de mantener su relación en la agenda. Estas declaraciones de Kerem Bürsin y Anne Herschel nos recordaron una vez más que se debe respetar tanto en el mundo empresarial como su vida en privado. Soy de los que creen que Kerem y Anne tendrán éxito si hacen un nuevo proyecto, espero.